Asia y tengo 20 años. Soy de Siam, Italia. Pero al empiezo del mes de septiembre me mudé a Lyon para empezar la Universidad de Lenguas y Literaturas Extranjeras. En particular, me voy a concentrar sobre la cultura anglosajona, la que me ha encantado desde que era pequeña. Last year, I spent 10 months in London, working as a pair with an Australian family, which allowed me to improve my English skills. Además, esta experiencia me ha transmitido el espíritu de la aventura y me ha aumentado la curiosidad sobre todos los lugares y pueblos y sus historias. Vamos a visitar. En la universidad he tenido también la posibilidad de continuar la lengua española, y notamment la langue française, que j'utilise dans la vie de tous les jours. La universidad me ha ayudado a desarrollar capacidades como la independencia en respecto de los planes de estudio. Pero en realidad, la independencia la he siempre tenido. Y la universidad me ha ayudado a aumentarla para lograr los mejores resultados. Tengo muchos defectos. Por ejemplo, el hecho de abandonar mi trabajo cuando los resultados no me satisfacen. Y por eso pierdo toda motivación. Otro defecto es el hecho de no tener mucha confianza en el trabajo de los otros. Y por eso prefiero siempre trabajar sola. Además, ¿estás bien registrando? Sí, sí, no te preocupes. Vale. Por suerte, yo me da cuenta de esos defectos. Y por eso continúo a luchar para que no me afecten mi vida social y mi trabajo. Es un ambiente que no quiero dejar, que es el símbolo del futuro conocimiento, parte fundamental de nuestra vida. Y por esa razón que les estoy enviando mi candidatura para llegar a ser profesora de universidad. Soy una persona trabajadora y espero que cualidades como dinamismo, paciencia e iniciativa sean suficientes para que ustedes me permitan demostrarlo con las acciones.